Hola, capitanes. Bienvenidos al canal Abuelo Gamer, como siempre, y a un vídeo más. En esta ocasión vamos a tener un barco francés, un crucero francés, que es el Douai Drouin. Este barco, bueno, parece que patrulló bastante el Mediterráneo, o sea, sobre nuestra zona durante la guerra civil. Como datos generales, tiene que oficialmente fue votado el 2 de noviembre de 1926 y desarmado el 19 de marzo de 1952, o sea, 26 años prácticamente de servicio. Pasaba 7.249 toneladas, en carga plena 9.300. Tenía una eslora de 181 metros, una manga de 17,50, un calado de 6,14 y una propulsión con cuatro ejes, ocho calderas que generaban 76.000 caballos, una velocidad punta de 61 kilómetros hora o 32,3 nudos, una autonomía de 3.000 millas o 6.000 kilómetros, y una tripulación de 27 oficiales y 551 marineros. Su armamento principal estaba basada en cuatro torres de dos cañones cada una de 155 milímetros, con un alcance de 13,4 kilómetros. Bueno, os traigo dos partiditas que yo me he divertido bastante con él, una de 62.000 puntos y otra de 69.000, ambas con cuatro hundidos, y espero que os gusten. Ya tenemos aquí el barco y vamos a ver qué nos depara. La configuración que tiene el barco a mí me gusta mucho. Cuatro torres con dos cañones y una velocidad aceptable. Estos barcos, los cruceros, no son fuertes, no son duros, pero bueno. Y tiene una lanzada de torpedos importante también. Vamos a ver qué nos depara la partida. Vamos a ver qué, si aparecen por ahí los enemigos. Tenemos aquí, estamos a la derecha, con un montón de compañeros. En nuestra guerra civil, este barco estuvo por el Mediterráneo. Así que no sé qué hacía por aquí. Y después del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cazó acorazados nazis y demás. En fin, bueno, vamos a... Ahí están lanzando ya torpedos. Vamos a ver. Ahí ya parece que... El Orión, muy bien. Orión, un buen barco. Inglés. Vamos a ver. Paramos la 2 delante. Fuego. Con incendiarias. La 2 de atrás. Y ahí está el Caledón, que también es, bueno, este es inglés. Vamos a ver qué hacemos. Ahí, muy bien. No dispersan los tiros, muy bien, me encanta. Ya hemos hecho una ciudadela. Vamos a castigar al Caledón. Estoy... A ver, guapa. Bueno, vamos a ver. A ver, estoy dentro de una... De humo. Se ve que un... El destructor que han matado, por cierto. No, perdón. Aquí va. Seguimos dándole caña. A ver si no es el destructor, pero bueno. Supongo que el que ha hecho el humo es el destructor. Vamos a ver. ¡Buah! Ahora le hemos dado tres de una vez. Tres ciudadelas. Le hemos sacado cuatro ciudadelas de su barco. Ahí viene uno como el nuestro. Le lanzamos
una andanada de un WhatsApp, se va a quedar ahí, entonces ya me ha fastidiado. Me ha fastidiado, se ha quedado ahí y él me ha mandado a mí. Uno solo, ¿cómo puede lanzar un? Ah, no, que va. Sí, no han podido ser. Bueno, pues nada. Pero aquí tenemos un problema grande, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos para atrás, que te va a dar con todo el WhatsApp que te ha mandado. Pues muy bien, muy bien. Vale, vale, menos mal. Pero es igual que el nuestro. Mande una ondanada de torpedos estos que. Este se está poniendo, se está jugando físico aquí ahora. Sí, ya se lo está jugando ahí. Ahí ya muere. Venga. No hace falta más. Yo creo que no hace falta más. Aquí se lo está jugando físico vivo, madre mía. Bueno. Vamos a ver dónde vamos ahora. Allí por ahí en el lado hay más. Ahí hay más. Lo que pasa es que los dos acorazados míos que yo tengo por aquí, no sé. Ahí viene el. Uff, no, un Wyoming y el CD. Vamos a ver, esto me quiere reventar me reventan. Sí, se ha quedado solamente Wyoming. Vamos a ver si le vamos a lanzar ahí. No, solamente Wyoming no, ha quedado que también allá. Vamos a ver. ¡Buah! Y aquel le va a dar a aquel, no. Sí, no. Uno, dos. Nos hemos cargado a los dos. Ahí viene un Corvette, otro francés. Venga, vamos a seguir. Bueno, veis que el barco. Nada. Venga, vamos a seguir con el Corvette a ver si sacamos algo más de puntos. Ahí le han lanzado un WhatsApp al Corvette que lo van a dejar tieso, ¿no? Sí, solamente le han enganchado uno, un torpedo. Y quiere cargarse evidentemente al destructor que lo está haciendo polvo. Bueno, tenemos 56.000 puntos ya. El destructor se lo cargará, evidentemente, porque el destructor le está mandando WhatsApps todo del mundo. Y es el último que nos queda, el barco. Este es el último barco que nos queda. Bueno. Hay fuego, más fuego. Uf, este. Venga, vamos a sacar el puntito ahí, los 60.000. Ahí me manda muy poquito. Uf. Ahora ya tenemos 60.000. No importa que le mande yo los WhatsApp míos, los torpedos, porque morirá en cualquier momento, le reventará el otro que tenemos por aquí. Bueno, estamos matando a nosotros. Sí. Muy bien, vamos a ver qué puntuación hemos conseguido. Y echaremos otra partidita porque esta ha sido muy cortita, ha sido muy rápida. 62.000 puntos y 4 hundidos. El primero con 4 hundidos. Muy bien, pues vamos a hacer la otra partida. Aquí tenemos igual. Vamos a ver qué dice esta partida. Vamos a ver. Estamos en el lateral derecho. Vamos a ver qué tal. Ahí tenemos más franceses, el Friant.
vamos a ver si conseguimos. Ya le estamos dando. Venga, muy bien. Aquí hay otro, si tienes un Danai y un Puma, hay dos. Y un destructor. Muy bien, pues vamos a atender esta zona que es la mía. Vamos a ver el destructor que tal. Un V25 alemán. Es el primero de los destructores que entrega el juego. Vamos a ver. El tío se mueve para que yo no le pille, pero bueno, ha querido esquivar. Yo creo que ha querido esquivar los torpedos. Aquí viene, me ha mandado. Me ha mandado otro, dos. Este me va a dar. Este me va a dar. Sí. Pero vamos a ver, me va a dar uno. No puedo hacer nada. No lo ha dado. No me ha dado. Muy bien. Vamos a ver el Kuma aquel, ¿qué tal? Más. Kuma ha lanzado más. El Kuma ha lanzado. O sea, casi 600 personas tenía este barco dentro de la tripulación. 551 marineros y 27 oficiales. Madre mía. Es una pequeña ciudad, un pequeño pueblo. Venga, vamos a ver a Danae, que esté. Es también serio, ¿verdad? Este. Inglés. Bueno, se va a jugar al físico ahora. Ahora nos vamos a jugar al físico los dos, creo. Aquí le mando yo el WhatsApp y él lo está mandando también, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que no quiere? ¿No quiere mandar nada? No le da ninguno de los míos. Uno solo, wow. Uno solo, pero él no me ha mandado ninguno, no lo entiendo. Esto sí que no lo entiendo. Esto sí. Ah, sí, aquí hay un montón. Ahí. Muy bien. Vamos a ver el Puma, que sigue estando ahí arriba. No, se va un poquito y se va a esconder detrás de la isla. ¿Qué quiere para mover este barco? 76.000 caballos, ¿eh? Es que son 7.200 toneladas de peso. Venga, vamos a ver al Kuma, que le hemos mandado un WhatsApp. No creo que le llegue, pero bueno, en cualquier caso vamos a seguir tirando de. Ahí. Bueno, muy bien. Ahí estamos dando, ¿eh? No le llega. No le llega. Los WhatsApp en este caso no le llegan, pero le vamos a mandar otro tipo de WhatsApp. Pero a ver, de fuego el tío. Venga, vamos a ver. Que se va. Se me ha ido. Bueno, venga, vamos a meternos por ahí, ¿o qué? Y este acorazado que está aquí, el pobre hombre, con los cañones girados y bueno. Winter Blight, dice. Sí. Como sigas así. Otro, venga, el Orión. Madre mía. El Puma este es el que yo quiero. Yo quiero el Puma este. Ese lo necesito para mí. Venga, vamos a darle caña. Ahí, venga. Venga. A ver si lo reventamos. Le damos una ciudadela. No estamos haciendo ninguna esta vez. Nada. Joder, qué malo. Está en fuego esto, pero bien. Venga, ahora. Pero sin ciudadela, No hemos hecho una ciudadela, ¿no? Ahí viene un Orión. Vamos a intentar meterle mano a Orión. Vamos a intentarlo, no sé si lo vamos a conseguir. Pero viene el tío con infinado con los cañones para mí. Dice, voy a reventar a este. Me ha tirado uno y me tira dos. Dos me ha tirado ahora.
Con lo cual ahora ya tiene que cargar, tiene que cargar. Pero se está girando él. Voy a girarme también yo porque a ver si me da tiempo a tirar los torpedos antes de que cargue. Uno. Y dos. Ahí va el WhatsApp. Venga. Buah, WhatsApp le hemos dado. Ahí está otro. Queda uno. Queda uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está el que queda? ¿Por ahí arriba? No creo que esté por ahí arriba. Pero verlo, no lo vemos, ¿eh? Está el tío escondido. Y es un acorazado, creo. No, no, es un crucero. Venga, aquí tiran para allá. No sé, este me está pegando, tío, a mí me parece. Sí, sí. Se aburre y dice, voy a tirar a este. Pero no lo vemos, ¿eh? No lo vemos. Este, he puesto el radar. O el sonar, creo que es el sonar. Hay dos, el radar y el sonar, pero este creo que es el sonar. Que es más limitadito que el radar, pero bueno, ayuda y hace que detectes al enemigo antes, si está detrás de una isla o cosas así. Sí, creo que es este que está arriba, ¿no? Sí, detrás de esta isla está, creo, detrás de... sí, míralo, ahí está. Aquí a mi izquierda. No, a mi derecha no, a mi izquierda. Voy a girarla. San Luis. Aquí me está. Yo no sé de verdad. Se están tirando tiros. Los unos a los otros, yo no sé por qué. Vamos a tirar ahí. Vamos a ver. Ahora creo que sí, ¿no? Sí, ahora le vamos a dar bien. Ahora le estamos. Venga, vamos para adelante. Otra vez vamos a empotrarnos contra la pared. Muy bien, ahí fuego, fuego, mucho fuego para ese. El San Luis es un barquito que a mí también me gusta ese de que he hecho muchos puntos con él. Es americano. Ahí va un destructor que se quiere cargar, digo, un acorazado que se quiere cargar a San Luis. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Bueno, estamos aportando una ayudita al acorazado. San Luis, yo no sé por qué ha venido, porque yo no entiendo que se pueda enfrentar a algo avanzado. Ya me han dado a mí, por encima. Muy bien, si os ha gustado, regalarme un like, por favor. Suscribiros al canal. Y activar la campanilla. 72.000 puntos. Y 4 hundidos el primero. Muy bien, venga, chao.